¿Qué tal, amigos televidentes? Desde esta cabina de transmisión ya todos los papeles puestos sobre la mesa para un partido que promete verdaderamente un gran nivel y seguro nos mantendrá entretenidos a todos. Hermanito Kempes, el matador, les habla Fernando Palomo. Amárrense los cinturones porque desde este estadio vamos a despegar para un partidazo de la Liga MX. Hoy en el terreno de juego, Tigres estarán enfrentándose a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial. Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente 3 puntos en juego. Ya veremos quién lo logra. Este es el equipo con el que hoy enfrenta el partido Tigres. Hoy van a formar con un 4-4-2, con los dos delanteros a distintas alturas, quizás uno más abierto, uno más cerca, también a la mitad de la cancha, tratando de llegar mucho desde afuera con los extremos. Es así como hoy juegan las Chivas Rayadas del Guadalajara. El dibujo será el mismo para los dos equipos, 4-4-2, con uno de los puntas que se va a descolgar seguramente para ayudar en la zona de creación. Es curioso, a veces la burla termina siendo hasta un elogio más que una ofensa, ¿no, Marito? Bueno, es curioso, pero también es lindo. Es lo que le pasó a las Chivas. Uno de los principales rivales que tiene siempre fue el Atlas. En un partido del Guadalajara contra el Tampico, los atletas llamaron al Guadalajara Chivas Broncona. Mira, y en vez de enojarse les gustó el nombre y lo adoptaron. ¿Sabes? Por allá, pues. Como siempre, les saludan Fernando Palomo y Mario Kempes desde la cabina. Un encuentro más en esta Liga MX cargada de varios equipos muy competitivos. Hoy en el terreno de juego, Tigres estarán enfrentándose a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Como siempre, un placer de estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. Y atentos que así se viene el conjunto de Tigres para el partido de hoy. Hoy van a formar con un 4-4-2, con los dos delanteros a distintas alturas, quizás uno más abierto, uno más cerca, también a la mitad de la cancha, tratando de llegar mucho desde afuera con los extremos. Es así como hoy juegan las Chivas Rayadas del Guadalajara. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador, líneas muy juntas, y todo lo ejecutan a la perfección, digamos, este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Ideal para un centro. Pase bastante peligroso. Gignac. Puede venir el de la ventaja. Tapa el arquero, pero la pelota sigue. Vamos a seguirlo muy de cerca. Es una de las grandes estrellas de este partido. Hay que tener sangre fría para esa definición. Ver el estadio de Guadalajara, Barito, les quedó espectacular, ¿no? Me tiene que llevar el próximo partido. Vos jugaste en el viejo, en el Jalisco. En el Jalisco, sí. Ahí va, y buscamos ver la pelota. Ener Valencia mantiene la pelota y se acerca. Atento, es que va a meter el balón al área. Pelota de Briceño. Irán Mier. Va por afuera. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Ayala. Rodríguez. André Pierre Gignac. André Pierre Gignac. Llega cortando bien y recupera. André Pierre Gignac. Balón interceptado, no ha completado la jugada.
¡Gran centro! Y con elegancia revienta la pelota. Ha estado espectacular recuperando la pelota. El arquero que decide mandar la pelota al tiro de esquina. Córner al corazón del área. Ener Valencia. Ayala. ¿Será que se viene el gol ahora? Se podía venir una ocasión clara después de eso, pero le llegaron bien. Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Corta bien esa pelota. Ener. ¡Atento que se viene! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Hugo Ayala. Rodríguez. Quiñac. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Colorín colorado. El ataque se ha acabado. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Ahí va habilitado para definir. Isaac Brizuela. Ojo con esto. Va contra el arquero. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Perdieron la pelota. Valencia. Avanza firme con el balón. Ha entrado con fuerza. Envía la pelota lateral. Jesús Dueñas. Valencia. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. José Antonio Rodríguez. Molina. Solo tiene a uno para vencer. La tiene. Se le ha escapado la jugada maravillosa. Ahí me parece que le tenía que haber apuntado la cabeza el arquero para asegurarlo, por favor. Guido Pizarro. Luis Quiñones. André Pierre Guignac. Rafael Carioca. Rodríguez. Rodríguez. Valencia. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Fácil recuperación del balón. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Regalado el balón. Ayala. Luis Alfonso Rodríguez. Guido Pizarro. Luis Quiñones. Rafael Carioca. Divino tesoro en el juego, en la pelota, en la posesión de balón, siempre. Para romper el empate se viene. Atajada maravillosa, se activó todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Atento con el pase, bueno. Y ahora tienen la posesión, ¿qué van a hacer desde acá? A continuación el lateral. Rafael Carioca. Rafael Carioca. Ener Valencia. Y parecía buena la jugada. Irán Mier. Miguel Ángel Ponce. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Hay peligro en el pase, ojo. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Es un genio pasando la pelota. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una.
señores, ¿quién le pone el cascabel a los Tigres? Este no presta la pelota a nadie. Hay veces que tener la pelota no equivale a estar ganando el partido, ¿eh? Cuidado que el rival, a veces teniéndola menos, se lleva el gato al agua. Miguel Ángel Ponce. ¿Será que se viene el gol ahora? Sigue, sí. Ahí está, y se adelantan. Le llega la pelota a un compañero, pero está complicado. Lateral en ataque. Cuidado que puede terminar en gol. Ojo con este pase, y ahora han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Valencia. Ella está aguantando el balón. Esa pelota es buena, cuidado. Ha conseguido despejar la pelota. Guido Pizarro. A darle a la pelota. Intervención del arquero, la manda arriba del arco. Se pueden poner arriba en el marcador tras este córner. Y esta jugada no llega a nada. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Brillante como le has robado la pelota limpiamente. Ener Valencia ha topado bien esa pelota. Rafael Carioca. Gran trabajo defensivo. Llega bien y lo puede hacer. André Pierre Gignac. Ener Valencia. Una tajada tranquila para el arquero. Alta la presión del rival. Ponce. La tiene Brizuela. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. Esta puede ser buena. Rafael Carioca. Guido Pizarro. Han regalado la posesión. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el... Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. Molina. Se queda con la pelota el rival. Rodríguez. A continuación el lateral. Miguel Ángel Ponce. Pase bastante peligroso. Desde ahí le pega. Viene ahí el arquero para sacar el balón. Rafael Carioca. Valencia. Luis Quiñones. Sigue ganando terreno con la pelota. Dueñas. Vaya espectáculo de toque que está dando este equipo. Jesús Dueñas. Guido Pizarro. Ener Valencia. No fue un partido excepcional en estos 45 primeros minutos, ¿no? Mario, ¿vos qué pensás? Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones, no ha tocado la pelota, no ha participado en el juego. Pero bueno,
tranquilo, este es buen jugador. A la pelota larga y parece que va a llegar. ¡Gol, Pozzi, puede ser! ¡Gol! Un gol que abre el marcador, Mario Alberto. Pocas oportunidades, pero cuando les llegó, la aprovecharon. Ha caído el gol, un baldazo de agua fría. Es que el gol puede caer en cualquier momento, pero nunca pensamos quién lo podía llegar a hacer. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ahí se viene y lo va a tener. Perdieron la pelota. Jesús Dueñas. Ojo con este pase y ahora. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión. O porque lo ve. ¡Y está para el empate! Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gol! Ahí está la muestra del verdadero trabajo en equipo. Obligaron al rival al error y lo pagaron caro. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Molina. Ahí se viene, lo va a tener. Ha llegado bien al juego del contrario. Tigres y un tiro libre que puede ser bueno. Le queda todavía media hora al compromiso. Jesús Sánchez. Francisco Mesa. Rafael Carioca. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Luis Alfonso Rodríguez. Molina. Ahí va, ahí buscamos ver la pelota. Ahí va la pelota en el área. Ahora sí, se viene, se viene. La desvía el defensor y el gol. Desvió la pelota y lo metió en propia puerta. Yo creo que el arquero lo engañó su propio compañero. Esa pelota pegó en él y entró. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. El partido por ahora 2-1. Luis Quiñones. Guido Pizarro. Valencia. Pase bastante peligroso. Ojito, es una gran bocha. Molina. Jesús Sánchez. Viene el árbitro que no compre, la pelota que sigue.
Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. ¿Será que se viene el gol ahora? Qué elegante para quedarse con el balón. Hay peligro en el pase, ojo. La tiene Brizuela. Esa pelota es buena, cuidado. Gran pase, puede ser. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. Esto puede terminar en gol. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Enorme paradón. Esta es una de aquellas para ganar partido. No lo va a perdonar. Marito le saca la amarilla. No es para sorprenderse. Muy merecida. Se avecinan los cambios. Veremos cómo estos influyen en el partido. El córner que llega al área. Llegó la bocha al área y la rechazan. El Gallito Vázquez. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Escuchá, Fernando, cómo anima a su equipo para buscar el empate. Rodríguez. Valencia. Esa pelota ha salido al lateral. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí se viene, lo va a tener. Interceptando el pase. Sánchez. Ahí va, habilitado para definir. También pintaba y terminó en la nada. Bueno, desde acá a mí me parece una lesión muscular. Quedan 15 minutos en este partido. La pelota que lo va a buscar, le cae, no controles, que claro, venía complicado por un rival. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. Casi que lleva pasaporte de lo lejos que salió del área. Molina. Cuidado que puede... La tiene y se hace famoso. Y viene el arquero en la tapa. Esto es para enmarcarle. Se aprovecha en este tiro de esquina, se ve la tranquilidad de su lado. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Van a jugar de nuevo desde el córner. Llueve el córner, al fuerte puñetazo del arquero al balón. O se empiezan a poner las pilas o esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante. Hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido. Van abajo del marcador y yo lo veo bastante complicado de empatar. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Tiro de esquina al centro del área. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Guido Pizarro. Están llevando la pelota de un lado a otro. Están mareando al rival. Hermosa asistencia y peligro. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Guido Pizarro. Rafael Carioca. Y este gol no va a contar, la bandera levantada. Sí, señor, viene el asistente, José Juan Vázquez. Y han perdido la pelota. Guido Pizarro. Ener Valencia. A la pelota larga y parece que va a llegar. ¡Gol! ¡No más!
rescatar un punto agónico final. Es increíble, pero merecían los tres. ¿Qué les habrá pasado? Han tardado, pero consiguieron el empate. Yo creo que es merecido. Falta poco tiempo y ahí está la repetición. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Ahí se le fue la bocha. Brillante cambio de juego. Atento, que parece buena. La puede cruzar. Acá sin contemplación con la pelota, a reventar. La afición presiona, el partido sigue en empate y falta poco para que termine. Guido Pizarro. Jesús Dueñas. Aquí la tiene, puede ser la última jugada para ganar el partido si lo meten a... ¡López! Lo vio al arquero adelantado y la quiso cucharear. Habrá que practicarla más durante la semana. Y ahora es pelota de ellos. ¡Cuidado! Ahí va, habilitado para definir. Ha pasado muy, pero muy cerca esa pelota. Le sacó astillas al palo. Realmente le pegó con mucha fuerza. José Juan Vázquez. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Ataja con mano y sigue el juego. Y se termina el final del partido sin que se saquen ventaja alguna. Igualados.